Aquí comienza El Polideportivo, todo el deporte amateur rafaelino. En el único programa que refleja la lucha y el esfuerzo de sus protagonistas. El Polideportivo, donde te mostramos que cumplir metas y alcanzar objetivos se convierten en la esencia de la superación. El Polideportivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este es el programa 514 del Polideportivo. Y en este programa vamos a estar hablando de gimnasia artística porque estuvimos este sábado en el Colgate Rafaela, este cuarto encuentro de acrobacias aéreas. Vamos a hablar también de ciclismo porque el sábado por la tarde se estuvo desarrollando una nueva edición de ciclismo en los barrios. En este caso le tocó al barrio Italia con una gran convocatoria. Más de 110 chicos se acercaron para pasar una tarde realmente muy, pero muy linda. Hablamos de hockey, estuvimos con el presidente de la FO, con Rodolfo Ortiz de Guinea, después del partido donde 9 de julio dejó la victoria 3-0 aquí en casa frente a Brinkman y quedó en el primer puesto de la tabla. También nos vamos a estar dedicando al taekwondo, porque no esta semana, sino la anterior, se estuvo desarrollando en nuestra ciudad una clínica de taekwondo ITF dictada por Axel Vargas. Y este fin de semana se estuvo llevando a cabo el regional de saltos hípicos en el Jockey Club, este tradicional evento que realmente siempre convoca a los mejores jinetes de la región. Nosotros charlamos con Sebastián Perotti. Todo esto lo vamos a estar viviendo en este polideportivo. Risotto y Periagostini, Poleas Rib. Escuela de ajedrez del Centro de Empleados de Comercio Rafaela. En este primer bloque vivimos el Colgate Rafaela que se estuvo desarrollando este sábado en el CREAR. Nosotros charlamos con la profe Silvia Engará. Reviviendo lo que fue este fin de semana el Colgate Rafaela, una nueva edición con un éxito impresionante. Sil, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Sí, la cuarta edición del Colgate que hacemos, acrobacias aéreas, lira, trapecio y tela. Bueno, me imagino que muy contento con la convocatoria, ¿no? Sí, la verdad que fueron 220 participantes de distintos lugares y de Rafaela, colmaron las expectativas. Se hizo acá en el gimnasio durante todo el día, comenzamos con los niños, después compitieron juveniles y adultos. Contame un poco, bueno, cuando hablamos de competencia, ¿cómo dividiste, que me decís que fue una jornada completa durante todo el día, cómo dividiste la actividad? Por la mañana pasaron todos los que son niños, que ellos fueron solamente recreativos, se los evaluó, se les dio una devolución de del trabajo, los jurados los evaluaron, pero no fue nivel competitivo. Y después a partir de las 15 horas comenzamos ya con los adultos que es inicial, amateur y profesional. Dentro de esos tres niveles se dividió femenino, masculino y aparte lira, trapecio y tela, individual y grupal, o sea muchas categorías y, sí. Y muchas formas de evaluar. Sí, sí, por supuesto, sí. Bueno, contame qué nivel, obviamente los estamos viendo en imágenes, pero bueno, uno no puede ver absolutamente todo. ¿Qué nivel te encontraste? Porque me decís, por supuesto, muchas alumnas tuyas de aquí, de la ciudad, y mucha gente también invitada y convocada de otros lados, ¿no? Sí. El nivel fue muy bueno, tanto de los niños como de los adultos, los profesionales, siempre se está mejorando, cada vez tiene más auge y el trabajo es muy bueno. Vino gente de Córdoba, de Ceres, de San Carlos Sur, de Sastre, de Santa Fe, de Ataliva, Sunchales, gente de muy buen nivel, la verdad que vimos en todos los aparatos, cada vez se está trabajando más. Se está trabajando también mucho en lira, mucho trapecio, que antes era solo tela. Ya se amplió mucho la competencia en esos niveles, así que fue bueno, muy bueno. Tuvimos un jurado de lujo, María Laura Cavinelli y Pablo Suárez, que se vino de Córdoba, que son dos especialistas y dos grosos en lo que... Lo convocaste, digamos, para este evento. Sí, Pablo ya es el cuarto año que participa y...
Y bueno, Laura Cainelli también es el segundo año, el tercer año que la estamos convocando por la trayectoria que ellos tienen y por el nivel. Y pueden evaluar. La verdad que siempre queremos traer porque entonces la gente que viene se siente bien evaluado, justamente. Bien evaluado, sí. Me imagino que, bueno, también esta interacción, interactuar con gente que sabe mucho y tiene mucha experiencia y gente de otros lugares también nutren al aprendizaje del gimnasio. Sí, ¿no? Y a todos en general, porque esto que es algo muy nuevo, cada uno trae un nuevo estilo, una nueva forma técnica, de hacer, ¿no? Su técnica. Entonces está bueno vivenciarlas y que entre todos se van viendo y van comparando y saben, bueno, dónde están parados un poco trabajando. Seguro, bueno. Y a nivel ganadores, me decís que hubo chicas de Rafaela que les fue muy bien. Sí, hubo, ya sea dupla, en tela, en lira, en trapecio, hubo mucha gente de Rafaela que está trabajando muy bien, con muy buenos puntajes. Bueno, sí, felicitaciones nuevamente por este gran emprendimiento que es todo lo que tiene que ver con las acrobacias aéreas. Así sí, se dice, sí, sí, este es un encuentro de acrobacias aéreas. Tuvimos, como siempre, el apoyo de la Comisión Asesora Municipal de Deporte que nos apoyó en este evento, que también es importante para nosotros. Y bueno, incursionando en esto nuevo, el arte de volar, le decimos nosotros. Seguro, gracias. Nada de nada. Como lo comentábamos en la previa, vivimos el ciclismo en los barrios, en este caso en el barrio Italia, una nueva edición de este tradicional evento. Peretti, innovación y originalidad. Visítanos en Falucho 134, teléfono 501-100, Face, Bici Peretti S.A. Recordá que la bici también nos mueve.
Simpress. Créditos a comercios y personales. Tasa fija en pesos. Con aprobación inmediata. Solicite promotor al 420-739. Simpress. San Lorenzo 137. Rafaela. Escuela de Tenis Caliú. Niños, adolescentes y adultos. Viamonte 652. Teléfono 1552-4479. Zabumba, Mitre 87, Zumba Fitness, Zumba Kids, Zumba Toning, Strong by Zumba, Circuito Funcional Femenino, Boss, CrossFit Mixto, Gap, Taekwondo, Ritmos Latinos, Salsa y Bachata, Face, Lilian, Lima Zumba. Nos imponemos a la moda. Sol Negro, Geuna 720. Todas las tarjetas de crédito. Ya es un clásico en Rafaela. Vestite bien. Sol Negro, Geuna 720. Gimnasio Crear, gimnasia artística deportiva, escuelita de circo, todas las edades, tela, trapecio, lira, ritmos latinos, pole dance, Aristóbulo del Valle 555. Este sábado se jugó allí en los parques del CRAR una nueva fecha de la FON. Nosotros estuvimos en el partido donde 9 de julio ganó frente a Brinkmann y quedó en la primera posición de la tabla. Charlamos con Rodolfo Ortiz de Guinea, el presidente de la federación. Auspicia este bloque, Mel Rugby and Hockey Stores. Bueno, junto a Rodolfo Ortiz de Guinea, presidente de la FO, viviendo una nueva jornada a pleno. Recién terminamos de ver el partido 9 de julio de Rafaela de local, ganando 3-0 y viviendo, como dijimos, ¿no?, a full esta competencia. ¿Cómo andás, Rodolfo? Muy bien, buenas tardes. Sí, ya la sexta fecha de un torneo que en realidad se juega todos los fines de semana. Ya hace 11 fines de semana que la FO tiene competencia continua. Un torneo muy parejo, con 8 equipos que están ahí, cada uno en su zona, pero la verdad que nos encontramos con un año que no, hoy hay muchos candidatos, y eso habla del trabajo serio que están llevando adelante los clubes. Y bueno, ahora ya la verdad enfocados a lo que son los seleccionados, los compromisos a nivel nacional. Seguro, como me le decías, ¿no?, un crecimiento en tan poco tiempo, en cantidad de chicas y chicos también, y en calidad de juego, ¿verdad? La verdad que prácticamente triplicamos la cantidad de jugadores en relación al 2016. Tenemos 15 equipos en damas. Al año pasado me decís vos que triplicaron. Al año pasado triplicamos la cantidad de jugadores. Hoy tenemos 15 equipos en damas, tenemos 11 equipos en caballeros. Si Dios quiere, se suman morteros. Es tal la cantidad de chicos que tenemos jugando que el 9 de julio arranca el torneo de intermedia de caballeros. O sea, porque la cantidad de jugadores fichados ya hace que jugadores no puedan integrar la lista de 20 jugadores. O sea, la lista de 20 que nosotros podemos incorporar en cada partido, hay clubes que tienen 35, 36 jugadores fichados. Nos obliga a formar el torneo de intermedia que va a acompañar al torneo de primera caballeros. Seguro, y bueno, y como dijimos, ¿no?, las categorías inferiores que también hoy están jugando vienen muy bien y ya armando los seleccionados. Se empezó a trabajar con la preselección de sub-14, que tenemos el regional de selecciones ahora a fines de junio en la ciudad de Santa Fe. Este año vamos con dos líneas, el año pasado fuimos con una línea posadas, este año apostamos, en realidad le queremos seguir dando la oportunidad a todas las chicas de vivir esta experiencia, y resolvimos ir con dos líneas. La misma decisión se va a tomar con sub-16, este año vamos a debutar en un sub-18 y en un sub-21, y estamos viendo la posibilidad de ir con dos líneas a mayores, una a caballeros mayores también y una sub-18 caballeros. Eso habla de la cantidad de jugadoras y jugadores que se han sumado a la federación. Seguro, bueno, nosotros por supuesto tenemos un programa más dedicado a lo que es Rafaela. Hay muchos equipos y cada vez también va habiendo más personas, más chicas jugando en Rafaela el hockey. Está creciendo en Rafaela, está creciendo en las localidades cercanas a Rafaela. El ámbito de influencia de la federación asusta por la cantidad de localidades que estamos empezar a tener desarrollando la actividad. En caballeros tenemos 3 equipos de Córdoba Capital, tenemos 2 equipos de Villa María, uno de Oncativo, y en damas estamos trabajando con lo que tiene que ver con arbitraje, con la Asociación Municipal
Municipal de San Francisco de Hockey, que tiene 8 equipos que esperamos el año que viene sumarlos. Se está hablando de un FO interior, claro, que agruparía, o es la intención de que agrupe a esta asociación de San Francisco y empezar a trabajar con la zona de San Guillermo, Sastre, San Cristóbal, Progreso. No es la cantidad de preguntas en relación a cómo se puede hacer para participar dentro de los torneos de la federación, es maravillosa. Seguro. Conté un poco específicamente del partido que acabamos de ver, vos estuviste arbitrándolo en este caso. Lindo partido. 9 de julio, candidato de este año, o por lo menos creo que ahora va a tomar la punta del torneo. Brinkmann es un equipo que ha hecho el esfuerzo. El año pasado no hay que olvidar que únicamente participaba con sub 14 y sub 16. Este año hizo el esfuerzo de armar una primera. Partido peleado. 3-0 para 9 de julio. El resultado a veces no es siempre, no demuestra lo que fue el partido, pero disfrutando un sábado con dos buenos equipos dentro de la cancha. Seguro. Bueno, gracias Rodo y nos encontramos en cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes. Auspicia este bloque Mel Rugby and Hockey Store. Xbox. En Elsener Pinturas encontrás todas las marcas y pagás con todas las tarjetas. También ahora 12, jueves, viernes y sábado. Entérate de las novedades en nuestra web y nuestra fanpage. Elsener Pinturas, calidad que pinta bien. El trabajo es un derecho de todos. Por eso en la provincia estamos haciendo el plan de obras públicas más ambicioso de las últimas décadas. Creando miles de puestos de trabajo y empujando a toda la economía. Seguimos apoyando industrias, comercios y a nuestras pymes en crisis con acciones concretas. Además de cuidar lo que tenemos, vamos a capacitar en oficios a más de 20.000 santafesinos. Y con el plan Nueva Oportunidad, estamos formando a más de 6.000 jóvenes para que puedan cumplir el sueño de tener un laburo digno. Santa Fe, una provincia presente. Acompañando el desarrollo y bienestar del departamento Castellanos, Alcides Calvo, senador provincial. Es momento de festejar, por eso hoy no me toca manejar. Hoy por mí, mañana por ellos. Si tomaste alcohol, no manejes. ¡Por el campeón! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, campeón! Hablamos de Taekwondo ITF. La anterior semana se estuvo desarrollando una clínica en nuestra ciudad dictada por el instructor Axel Vargas. Estamos aquí, en este caso, desde el Club Estudiante, pero viviendo una clase, lo que va a ser una clínica del maestro Axel Vargas, si no me equivoco, cuarto dan de Taekwondo ITF, que hoy lo trae Rocío a Rafaela. Me imagino, Rosy, contenta de tenerlo a Axel aquí, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, muy contenta, agradecida también de que él pueda venir a compartir acá con nosotros, con los chicos. Bueno, también de parte de Aldo Figueroa, de los alumnos, y de Maximiliano Moyán. Que... Seguro. Hoy aquí estamos viendo muchísimos chicos, grandes, alumnos que pertenecen a las dos escuelas que hoy se han unido a la academia de ellos, ¿verdad? Sí, son dos escuelitas que nos pasamos a la asociación APAT, que es a la que pertenecemos ahora, hace 6 meses que nos unimos. Bueno, considerábamos que por ahí, como tienen un nivel ya mundial, queríamos por ahí crecer a nivel de escuela y bueno, esa era la idea. Seguro. Bueno, Axel, contaba un poquito. Bueno, ustedes forman la asociación APAC, así se llama. Sí, nuestra asociación es de Quilmes. Es asociación Practicantes Argentinos de Taekwondo. Es una asociación que tiene más de 10 años, formando buena gente, por sobre todo, y muchos competidores a nivel internacional. Claro, eso es lo que a ellos los motivó, digamos, lo que es la parte competitiva a nivel mundial, ¿verdad? Claro, yo por suerte tuve la experiencia desde el 2002 viajar y tener varios campeonatos juveniles y adultos. El año pasado tuve una Copa del Mundo en Hungría
Me fue muy bien, salí subcampeón mundial en lucha, hasta 57 kilos, y con un equipo que armamos con gente de Rosario y de Quilmes, salimos subcampeones en forma y terceros en lucha. Axel, la escuela de ustedes tiene muchas sedes en distintos puntos del país, así como Rocío se unieron, ¿tienen otras también? Sí, a nivel de la asociación tenemos en San Juan, en Chubut, bueno, todo Buenos Aires, el interior de Buenos Aires, ahora tenemos Santa Fe, seguramente se me estarán olvidando algunas ciudades, Mendoza, tenemos varios lugares. Seguro, esto, como me decías vos, es una asociación que lo tuyo viene como de familia, ¿no? Claro. Tu mamá es la presidenta, ¿verdad? Sí, mi mamá hace más de 30 años que hace taekwondo, también ella ha viajado a campeonatos mundiales, formaron la asociación con el instructor Ricardo Reiro, también él fue considerado el mejor competidor de la historia del taekwondo argentino. Así que bueno, viene de arriba. Viene, y vos lo llevas en la sangre. Digamos. Y yo lo llevo en la sangre. ¿No te quedó otra? No me quedó otra, porque por suerte mi mamá nunca me insistió, igual que a mi hermano, salió de mí. Así que ellos esperaron a que yo le diga qué quería hacer. Ni hablar. Bueno, y cuénteme un poquito los objetivos en sí hoy que tenés con la escuela. O sea, ellos al ser nuevitos y unirse, ¿cuáles son los objetivos pensados para ellos? Sí, principalmente darle un orden a nivel escuela, ¿sí? Darle un sistema de entrenamiento, un sistema de preparación para los chicos. Después viene todo lo que es la competencia, que se le va a abrir un montón de puertas, porque bueno, me conocen en distintos lugares del país, entonces les llueven invitaciones para que puedan competir. Y nada, tratar de hacerlo progresar, ponernos al día con la parte técnica, que bueno, que ese es el gran objetivo de hoy. Seguro, el taekwondo va evolucionando y uno va haciendo clínicas y va aprendiendo como otras especialidades. Sí, día a día hay que ir perfeccionándose y va evolucionando. Antes capaz cambiaba cada 10, 5 años algunas cositas. Ahora pasa un mundial y ya hay cosas nuevas. Y hay que estar a tiro porque si no te quedas en el tiempo. Felicitaciones por todo este nuevo emprendimiento, Rocío, que ustedes están haciendo, llevando junto a Aldo Figueroa todo este nuevo desafío, por traerlo a Axel también a la ciudad, que debe ser un orgullo para todos los taekwondistas y bueno, y a seguir creciendo en el taekwondo de Rafaela. Muchas gracias, Vero, y bueno, ya agradecido vos que siempre nos estás apoyando en esta ocasión. Mucha suerte y nos vemos en cualquier momento. Seguramente, muchas gracias. Bueno, agradecerles a mis alumnos, a Rocío, Aldo y Maxi, por darme esta oportunidad y nada, disfrutar, ¿sí? Gracias. No, gracias a ustedes. En Santiago Deportes encontrás todo lo que buscas para tu deporte preferido. Santiago Deportes, siempre con vos. Acércate a cualquiera de nuestras dos direcciones. Santiago Deportes, siempre. Esopo, teléfono 501-520. Instructorados de personal trainer y ritmo. Títulos avalados por AMISI. Certificaciones con ritmos latinos y entrenamiento funcional. No te lo pierdas, ya están abiertas las inscripciones en Palestra, Colón 142 o al teléfono 03492-626-430. Múdate conmigo. En RIMAX somos más de 1000 agentes inmobiliarios trabajando para vos en todo el país. Alcanzá lo que soñás. Múdate a la vida que querés. RIMAX.com.ar. En este último bloque nos dedicamos a los saltos hípicos. Vivimos todo el fin de semana este torneo regional organizado por la gente del Jockey Club, como siempre, con un éxito fantástico. Más de 150 binomios estuvieron en nuestra ciudad. Nosotros estuvimos charlando con el jinete y profesor Sebastián Perotti. Bueno,
Bueno, junto a Sebastián Perotti, jinete y profe del Jockey Club, para hablar de este nuevo regional, una nueva edición que se llevó a cabo este fin de semana con un éxito bárbaro. Seba, ¿cómo andás? Hola, Vero, ¿cómo va? Sí, por suerte tuvimos un muy buen regional con mucha gente, gente de Buenos Aires, Concordia, Rosario, Corrientes, bueno, lo que es la zona, Rafael, Esperanza, San Nicolás. La verdad que fue multitudinario, con buen nivel en la prueba grande, casi 30 jinetes, con gente de primera, uno de los chicos campeón sudamericano el año pasado en San Pablo, en la categoría 1.50, así que la verdad tuvimos un nivel bárbaro y bueno, muy contentos. Contame un poco, bueno, Seba, como siempre, este es un regional que da dos días, tanto sábado y domingo, puntos clasificatorios para el federal, ¿verdad? Sí, exacto. Dentro del fin de semana se participaba por dos campeonatos, lo que es el regional de Rafaela, la fecha típica de nuestra ciudad, y aparte te da puntos para el campeonato federal, que se, las otras fechas son en Concordia y en Santa Fe. Que normalmente son de entre 4 y 3 al año. Exacto, y los campeones y subcampeones de este circuito participan en la final en San Juan contra todo el resto del país. Seguro. Seba, bueno, cuando hablamos de lo que es primera categoría, en realidad durante todo el fin de semana más o menos hubo entre 150 binomios. Sí, sí, entre todas las categorías, desde 60 centímetros hasta la de 1.40, que fue la altura máxima, rondamos cerca de los 150 inscriptos por día. Y me decías que la prueba de primera hubo casi 30 jinetes participando con muy buen nivel de saltadores, ¿no? Sí, la verdad que sí, hacía años que no podíamos lograr tantos jinetes en esta prueba y de tanto nivel. Tenemos al chico este de González, que participó con 4 caballos, tenemos a Luis Baira también, que vino con 3, gente de San Luis que tiene su caballeriza en Buenos Aires, también trajeron Joaquín Albizu, vinieron Bárbara Utruel y Damián Ancic de Córdoba, así que nada, súper contentos con el fin de semana que se nos dio. Seguro. Y de aquí de Rafaela, ¿quién estuvo saltando en la prueba de primera? Y así también, como todo, hacía mucho tiempo que no poníamos tantos jinetes. Estuvo Vanessa Perotti, Leandro Lucchi, Víctor Rico, estuve yo participando, estuvo Josefina Rico. La verdad que hicimos buena fuerza en la prueba grande con, ¿seguro?, semejantes monstruos. Ni hablar, porque normalmente siempre eras vos o Vane y quedaba siempre ahí alguno, y está bueno tener un grupo más nutrido en la primera, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar. Tenemos la suerte que Víctor se radicó ahora en Rafaela. José, bueno, se fue a Buenos Aires, pero tiene un caballo acá y vino para participar. Y bueno, y Leandro Lucchi, que está con un muy buen caballo ahora, pudo subir a la prueba grande. Y bueno, con Vanessa estamos siempre tratando ahí de tener algún caballito para estar en lo más alto. Seguro. Bueno, nuevamente felicitaciones. El ganador de la prueba grande fue Luis Baira, que además, por más de que no esté en Rafaela, es rafaelino de nacimiento, así que también eso nos deja contentos de que estamos, como siempre, en el nivel más alto de los saltos hípicos del país, ¿no? Sí, ni hablar. Luis está pasando por muy buen momento, tiene una caballiza con muy buenos caballos, viene a ser su campeón en el Gran Premio Sol de Mayo. Bueno, y lo invitamos a venir a participar, y bueno, como rafaelino le tira un poquito venir a la ciudad, así que se vino con muy buenos 3 caballos y anduvo bien. Seguro. Bueno, como siempre, felicitaciones por el marco y por la organización en general. ¿Qué se viene ahora para ustedes, para los chicos del jockey en lo que es competencia fuerte? Mira, ahora dentro de 15 días hay un torneo acá en Esperanza, medio tranqui, pero nos sirve para preparar, y dentro de un mes tenemos el torneo del Centro de la República en Córdoba, un torneo realmente de lo más importante del país. Y bueno, vamos a estar allá, tanto los más grandes como los más chicos, que tenemos muchos, representando lo mejor posible a Rafaela. Seguro, gracias, Eva. Gracias a vos. Con Plástica y llévate todos nuestros productos: mangueras, botas de goma, correas, burletes, alfombras, seguridad industrial, indumentaria Ombú. Con Plástica, donde siempre hay más. Ponete en forma,
Vení a Power Total Fitness, Avenida Santa Fe, 1513. 32º Gran Sorteo 2018, a sortearse el 3 de febrero con 112 premios. El auténtico bingo. Brown de San Vicente. Nos vamos de este programa, como siempre, agradeciendo a todos los sponsors que nos acompañan, a Mona Lisa que me luquea. Allí en Casiolo 10 le agradecemos, como siempre, hoy me traje este pullover, suéter súper abrigado para estos fríos de muchos colores. Gracias a Dios todavía entro en este suétercito, así que como siempre le agradecemos a Pauli por luquearme. Este programa tiene su Facebook, si crees que estemos haciendo alguna nota, si es algún deporte, nos escribís a Verónica el Polideportivo. También nos podés ver en nuestro canal de YouTube, ponés mi nombre y mi apellido y ahí nos encontrás. Y si no, nos encontrás en las repeticiones los viernes a las 10 de la mañana o los sábados a las 19 horas. Y si no, nos encontramos directamente, si Dios quiere, el miércoles que viene a las 23 por la pantalla de Somos Rafaela. Chau, chau, hasta la semana que viene.